Bueno. Buenos días por la mañana. Ayer el vídeo anterior lo acabé como en súper buena nota, o sea, justo hasta donde grabé lo acabé en buena nota, pero la verdad es que me fui a la cama llorando y lo comparto porque a veces, bueno, acaba de ver unas stories de Nuria en Instagram y ponía como que muchas veces había pensado en arreglarse cada vez que se prepara el café y sale en stories o en YouTube o no sé qué, para salir como mejor, ¿no? Pero que al final es eso, las redes sociales están tan manipuladas que dejaría de ser su momento real y yo pues igual, o sea, es como esto es lo que hay, llevo pijama, llevo pantalón de chándal, este es mi pelo, esta es mi cara, que a veces las redes sociales pueden parecer una cosa que no son, que sí son, pero que no son el 100% de la realidad. Por ejemplo, yo ayer me fui súper dolida a la cama, literal, lloré antes de irme a dormir. Por lo que cuesta hacer amigos y por lo que cuesta socializar y por lo que cuesta construir relaciones y supongo que estando lejos y empezando de cero, o sea, que no son tus amigos de toda la vida o tus amigos de la universidad y así, todavía cuesta más y todavía es más duro y todavía duelen más las decepciones, ¿no? Y bueno, sin entrar en detalles, es eso, vi algo que me decepcionó, pasó algo que me decepcionó muchísimo, pero no en, ni siquiera en modo decepción, o sea, porque al final tampoco te puedes decepcionar, o sea, el problema está en ti si pones las expectativas muy altas, y a mí me pasa, ¿no? Que yo como que doy mucho desde el principio y como que, y sin querer pongo las expectativas en la otra persona, pues lo mismo que estoy dando yo. Pero bueno, en este momento justo, en esta situación justo, en esta relación, es que era una relación bastante buena, bueno, o sea, o puede seguir siendo bastante buena. No, no, me acabo de tirar todo el smoothie. El caso es que sí, que me fui a la cama triste, pero bueno, me he levantado mejor. Cafelito en mano, hoy hacemos 10 años Pau y yo juntos y es un día especial. Tengo que preparar cosas para el viaje a España porque nos vamos pasado mañana. Y también tengo que preparar algo, evidentemente, por el día que soy. Y para empezar, tengo que limpiar este desastrito que me ha hecho este niño. ¿Que no te lo has querido beber? ¿Que estaba más buena la magdalena? ¿Eh? Wow. Esta mañana es imposible no llorar. Han tocado al timbre, me manda para un mensaje, me pone abre la puerta. Me ha mandado estas dos pastas buenísimas de Chaumont Vegan, que es una panadería, una pastelería de aquí de Beverly Hills, que creo que también está en París. Está muy bueno. Todavía me queda café además. Me he terminado de vestir y estoy aquí doblando trapos porque es aquí donde voy a preparar todas las cosas para el viaje. Luego ahí tengo el tenderete con ropa tanto nuestra como de Noah. Mirad estas pijamitas que cogí el otro día. No os lo enseñé en el vlog anterior porque no, pues estaban lavando. Pero básicamente son sin el pie, así le pueden durar más tiempo. Cogí un set de dos, venía ese y este. Son los dos de algodón orgánico, así que fenomenal, y se los cogí ya de 12 a 18 meses. Mirad este conjuntito que le regaló Quique, esta camiseta que se la pone muchísimo, y este pantalón, que yo lo tenía en mi cabeza como pantalones para cuando sea grande, se lo puse cuando estuvo aquí Quique por probárselo, y ya le está justo, o sea, es que crecen demasiado rápido, pues eso se lo regaló cuando Noah tenía un mes, igual me lo voy a llevar. Parece muy mono, se lo compró en San Francisco y le tengo como especial cariño. Y este petito también se lo regaló nuestra amiga Inma. Y aunque es de lino, es un color así oscurito. Y os tengo que enseñar una cosa que compré el otro día. Me lo voy a llevar para ponérselo
con leotarditos, unos leotarditos de Zara que me encontré en TJ Maxx por $2.99 los dos. Este petito se lo compré cuando yo estaba embarazada, me lo voy a llevar para ponérselo con leotardo. Es que me encanta cuando uno va con rollo braguita y se le ven la mayoría de las piernas, me flipa. Este es igual, este se lo compré en verano. Voy a empezar a hacerlo un montón. Tengo estos sets de como cubos para las maletas. Voy a empezar con la ropa de Noa, que es la pequeñita, y así cuando llegue no tengo que rebuscar en la maleta, sino que simplemente saco esto, lo pongo encima de cualquier mueble y tengo toda su ropa ordenada. Porque no sé si a vosotros os pasa, pero cuando estás un mes vistiéndote y como organizando las cosas dentro de una maleta, es un caos, pero un auténtico caos. Al final todo empieza a estar un poco así, porque es que es un mes, es mucho tiempo. No me suelo encontrar cosas de Zara en TJ Maxx. Alguna vez hay algo, pero fue como raro, la verdad. De 16, lo ponen euros además, 16 euros a $3. Y son estos dos leotarditos que son de... ¿qué talla era? De 6 a 12 meses, pero son bastante largos y estiran bastante también. Así que me figuro que le van a estar bien para este invierno. Y los colores me encantan, me parecen súper mono. Y ahora que no lleva todavía zapatos porque no camina, son perfectos para llevar petitos y llevar la pierna y el pie calentito. Por cierto, también han llegado las bombillas que compré para las lámparas, que os dije que le habíamos quitado el cable, las lámparas de la habitación. Y he puesto unas esta mañana, pues llegaron anoche. Muy guay, porque viene, mirad, tiene como el cable para enchufarlo para que se carguen. Que total, como está encima de la mesita de noche, el mismo cable que carga el teléfono, puede cargar la bombilla. Luego tiene aquí un protector. Entonces lo metes en la lámpara y con el mandito, ¡ping!, le puedes poner más o menos intensidad, como por ejemplo al 50%, al 100%, luz blanca, luz caliente, apagado, encendido y temporizador de 15, 30, 60 o 120 minutos. Es brutal. Y si te los quieres sacar al jardín o lo que sea, me ha parecido muy gracioso que viene con esta percha para que lo cuelgues en algún sitio. O sea que muy top. Que este niño se ha despertado y yo me he cambiado la sudadera por una camiseta porque vamos a llegar a los 30 grados y paso de pasar calor con Gigi, con el carro, con el niño, con todo. Así que le voy a dar algo de merienda y nos vamos a ir de traqueteo. ¿Sí? ¿Nos vamos a ir los tres de traqueteo? ¿Qué sí? ¡Mua! Menudo si es tontio, se ha este niño. Vamos de paseo, los tres pingüinos. Vamos de paseo, los tres pingüinos. ¿Sí, Noa? Mamá. Mamá. Mamuki. Acostado a Noa, he comido, gracias al señor, por ni siquiera son sobra, o sea, es que hice de comer para varios días, he comido lentejas, tengo tres patatas que gastar, para ser exactos, he gastado una, me he puesto a doblar lavadora, ropa que tenía pendiente y sigo preparando cosas de Noa. Aquí he sacado su gorrito del año pasado, no, de este año. He traído también algunos juguetes para el avión, este es de los que compramos en verano, le flipa, normalmente lo tenemos en el cristal del balcón, y uno nuevo que hemos comprado este año es esto, mirad qué guay, es como un mando de operaciones, por así decirlo. Él tiene que ir pulsando botones. Son todos diferentes. Y se van encendiendo luces. Mirad este. Cuanto más rápido le dé a la rueda, más rápido se mueven las luces. Cuanto más lento, ¿no? Más lento. Esto para arriba y para abajo, esa bombillita. Me parece muy guay. Y este de la llave es un poco más difícil. Pero bueno, me parece muy guay porque no... O sea, por ahora no le estamos dando muñecos que tengan tipo mucho sonido, mucho ruido, mucho movimiento, que lo entretengan, sino que queremos más cosas en las que él pueda hacer algún tipo de engagement. Esta luz se enciende si hago esto, ¿no? Pues el muñeco hace algo, pero su cerebro o él también hace algo, ¿no? Entonces, bueno, este nos parece buena idea, no hace ruidos, son solamente lucecitas, así que para el avión funcionará fenomenal. Ya os contaré qué tal, lo hemos comprado por Amazon y ahora voy a seguir porque quiero que me cunda muchísimo hasta que llegue Pau. No, vamos a preparar una cosita para papá.
No os he enseñado lo que he comprado porque he llegado, me he puesto a dormir a Noah, a comer y a todo esto, pero me he comprado este chaleco que me parece muy mono. Me quería comprar uno similar, muy parecido, en Free People. Y no me acuerdo cuánto costaba en Free People, pero este me ha costado 30. Es una S. Creo que me debería haber comprado una M para que me quedase todavía un poco como más ancho por si me pongo un jersey o lo que sea debajo. Pero la verdad es que era un momento crítico, había que salir de TJ Maxx ya porque este niño necesitaba dormir, así que me he llevado ese y no he mirado a ver si había otro. Y luego he comprado este libro que se llama Mi abuela me quiere, es en español. Dice, mi abuela me quiere mucho, muchísimo, de aquí a la luna y puedo contar del 1 al 10 todas las formas de una en una. Un gran abrazo y un besito, la abuela me hace saltar en sus rodillas y mirad qué monada de dibujos, son como dos erizos y dice como muchas razones por las que la abuela le quiere y me ha parecido súper tierno por $4.99 para cuando venga mi madre estas navidades, que lo lea la abuela, ¿verdad? O nos lo llevamos a España y también te lo lee la abuela Tessa. ¿Qué hacemos? ¿O viene la abuela Tessa en febrero? Abuela Tessa, tienes que venir en febrero. Sí, dile a la abuela Tessa, tienes que venir en febrero. Mirad quién se ha acostado ya en mi cojín. ¿Es cómodo, Gigi? ¿Es cómodo? Toma, no, juega con el librito. Dice, un gran abrazo y un besito. Y me hace saltar en sus rodillas. Sí, la abuela y Noah. A ver, pasamos así. Calcetines suavecitos los tejió para mí. Son una maravilla de calentitos. Sí. La abuela no, pero la bisabuela sí te hace calcetines. Tres regalos especiales comprados con dinero de su bolso violeta. ¡Wow! ¡Qué generosa la abuela! Y cuatro canciones geniales. La abuela conoce bien toda la letra. ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! Sonrisongo. A ver, anda hasta aquí. Anda hasta aquí. Venga, coge el libro. ¡Oh, qué bien anda este niño! Sí. ¿Y esta niña? ¿Esta niña deliciosa? ¿Te gusta mi chaleco? ¿Te gusta mi chaleco? Oye, oye, que se cae el libro. A ver, Noah, ahora anda hasta aquí. Toma, anda hasta aquí. Aquí, Noah. Mira. Mira qué bien anda. Que te están viendo las abuelas. Que sí. ¡Wow! Sí, vaya libro chulo. ¿Se lo vas a enseñar a papá ahora? Alexa, pon un temporizador en 5 minutos. 5 minutos empieza ahora. I am the world. I'm wasting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Let